La silla vacía es una corriente humanista de la psicología que tiene origen en Alemania a principios del siglo XX y desde la cual se intenta explicar que la conducta del ser humano y su forma de ser no puede atarse solamente a lo medible o a lo observable. Se explica a partir de la percepción y de la imaginación cuando intentamos completar o llenar todo aquello que falta en una imagen. O sea, que ver la silla vacía es confrontar contra nuestros miedos, nuestros duelos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras alegrías. No se trata de registrar lugares nada más con sillas y que sea una muestra de fotos totalmente frívola. Justamente se trata de que nuestro imaginario cargue emotivamente esas imágenes, porque la pandemia nos está costando muchísimo en varios aspectos, desde lo afectivo, desde lo económico, lo político, lo social, lo laboral, y está costando también pérdidas de vidas humanas como lo más importante. Estos otros aspectos que involucra la pandemia también son materia de observación y de registro, así que bueno, seguramente podremos estar compartiendo algún otro ensayo con nuevas experiencias. Que disfruten de la muestra, les mando un saludo muy grande y que anden todos bien. Bye bye. Thank you.
el estado de las cosas comienza en el 2019, buscando de alguna manera el respeto a la tierra, el respeto a de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues entonces comencé el trabajo haciéndome autorretratos y trabajando con gente conocida, con compañeros, con compañeras. Y la intención de todas las cosas es evidentemente un proceso que no va a finalizar, no va a terminar fácilmente, va a recorrer una serie de espacios nuevos. En un momento creí que lo podría haber finalizado y en ese mismo momento me di cuenta que aún quedaban un montón de cosas para decir. El estado de las cosas es un proceso de reflexión, es una reverencia a la tierra, es una reverencia a nuestro sistema familiar, a nuestro mundo y a nuestra Argentina, básicamente. Esencialmente es un proceso de reverencia, un proceso de muchísimo respeto a quienes están en ese tiempo.
Estoy participando dentro de la Expo con este proyecto que se denomina Dime lo que siento. Y Dime lo que siento trata de una serie de retratos fotográficos en los cuales intento imitar la función de un emoji. La pandemia nos ha obligado a tener que cambiar algunos hábitos, entre ellos acostumbrarnos al uso del barbijo o el tapabocas, en donde nuestra fisonomía facial se ha visto de alguna forma alterada, y solo nos quedan los ojos para tratar de expresar esos sentimientos, en una imagen, obviamente. Así que bueno, de esto trata, divertirnos y tratar de ver o interpretar qué es lo que nos está diciendo la otra persona. El trabajo que presentamos, que se denomina Duetos, es un trabajo que se realizó en medio de un proceso de integración de imágenes, en donde los alumnos proponían una imagen para ser intervenida por otro compañero. Y básicamente los duetos son trabajos que se entregaron vía redes, y cada uno fue componiendo las imágenes a medida que fueron transitando los trabajos. Una canción de amor. Necesito más inspiración, solo buscar dentro del corazón esta verdad que hoy necesita ver el sol. Poder recomenzar, primero perdonar, verte entusiasmar. La vida nos pasó por el cielo, dolor, angustia y sensación que todo terminó.
Y si antes quiso ser, ¿por qué no se entendió? Aquello que una vez quiso ser tu canción. Déjamelo intentar, ver el tiempo atrás, hacerte recordar esa vieja canción. Al oído en este mundo tan frío.